Las películas en muchos casos nos han hecho sentir varios sentimientos, dado que nos hacen llevar a un mundo fuera de nuestra imaginación. Pero, ¿qué hay de esas películas las cuales dan un giro inesperado y al final nos dejan con una sensación de intriga? Bienvenidos sean todos, ponte cómodo donde estés, que esto recién comienza. ¡Empecemos! Como no es más que obvio, este video contiene spoilers, así que mucho cuidado con esto. Número 5, los otros. La historia se trata sobre una familia que se muda a una casa muy extraña. Las cosas no tardan en distorsionarse en algo macabro, dado que la casa supuestamente está embrujada por algunos espectros que habitan en la misma, desde un niño que se esconde en unas cortinas hasta una anciana bastante tenebrosa. Todo para que después la familia, aterrorizada por los supuestos fantasmas, se diera cuenta de que ellos son los verdaderos espíritus y que murieron en esa casa gracias a la madre que en vida mató a sus hijos y luego se suicidara al final. Bueno, al final la niña tenía razón. Todo para darnos cuenta de que ellos son los espectros y los supuestos fantasmas son en realidad personas vivas que se mudaron en esa casa. Número 4, La Niebla. Sí, estamos seguros de que esta película tuvo uno de los finales más impactantes, habidos y por haber. La historia se trata de unos supervivientes que tratan de esconderse de una niebla bastante misteriosa, traídos consigo criaturas extrañas. Luego de transcurrir la película y de quedarse sin gasolina, nuestros personajes se ven en problemas con el cual se les ocurre el último plan, que es dispararse para no sufrir tanto. Claro, esto no queda hasta que nuestro personaje principal se queda sin balas, para adentrarse al final en la niebla para aceptar su triste destino. Para al final luego darse cuenta de que la amenaza terminó y la guerra está concluyendo. Y la ayuda ya vino en camino, si tan solo hubiera esperado un poco más. Número 3, The Blair Witch Project. Esta película muestra un documental sobre la bruja de Blair, de unas estudiantes. Las cosas no tardan en volverse muy tenebrosas para estos estudiantes, dado que de eso se trata. Y sinceramente, esto haría que cualquier final de cualquier película de terror se quedaría corto en el clímax de la película. Número 2, El Sexto Sentido. Sí, a este punto casi todos ya vimos esta película, pero eso no quita que su final sea uno de los más inesperados de todas. La historia se centra en un niño con habilidades de ver a la gente muerta. Sea que esta película no sea terrorífica, te pone los pelos de punta en algunas escenas. Denota en toda esta película para llegar a un psicólogo que ayudaría a este niño con sus problemas para resolverlos. Todo para enterarnos que el tipo estaba muerto todo el tiempo. Número 1, El Títere. Esta fue una de las películas del siglo en su tiempo, dado que esta obtuvo el final que para nada esperábamos. En el clímax de la película, nuestro personaje se topa con un libro extraño de ventriloquismo. Luego de vencer a todos los muñecos malditos, se daría cuenta de que el verdadero monstruo no era el espíritu que controlaba a los muñecos, sino era otra persona. Nos remontamos que en medio de la película conocemos al padre del joven, con su mujer que es bastante joven. Todo para darnos cuenta de que este era un muñeco controlado por la esposa, quien estaba detrás de todo esto. Pero bueno, amigos y amigas, espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, dale like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este video con todos tus amigos para que este canal crezca y yo pueda subir más contenido como este. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y sobre todo que te haya perturbado. Y no olvides esta noche revisar debajo de tu cama, ver si no hay nada en tu armario y dormir con una luz prendida, porque uno nunca sabe. Y hasta aquí el video de hoy. Les ha hablado su amigo Asteroid. Y se despide. Cambio y fuera. Bye.